Venezolanos recogen firmas para una petición popular que llama a la Casa Blanca a deportar a Caracas a María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez. La iniciativa se lleva a cabo por medio de la página web We the People. La noticia enseguida la desarrolla nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Paola, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta solicitud, esta petición que se hace a través de la página web We the People, que va directamente a la Casa Blanca, básicamente lo que está solicitando es que Estados Unidos deporte a Venezuela a la hija menor del fallecido Hugo Chávez, María Gabriela Chávez. La página de internet busca recolectar 100.000 firmas. Empezó el pasado 3 de marzo y a la fecha ya ha recolectado más de 30.000. Hablamos con venezolanos radicados aquí en el sur de la Florida sobre su opinión acerca de María Gabriela Chávez y de esta iniciativa que busca que Estados Unidos la deporte de vuelta a su país. Ellos no pueden estar disfrutando de dinero robado, de dinero recibido en otra forma y mucho menos en países primermundistas donde todos quieren estar. Ser rico es malo, pero ellos sí le disfrutan de eso. Entonces, por supuesto, eso es iniciativa de muchos venezolanos. Fui la firma número 26.001. Esperemos llegar a 100.000 pronto y búsquenlo en las redes, que eso va directo a la Casa Blanca. Supuestamente, ella, cuando le piden información, ella dice que ya hizo el dinero vendiendo Avon. O sea que la bonda bastante dinero, ¿no? Porque ella es una de las más millonarias de Venezuela. Me parece una estrategia muy, muy buena. Porque yo particularmente digo que la gente que ha robado tanto dinero en Venezuela, donde hay tanta pobreza, que no hay comida, que no hay medicina, que no hay nada, y ellas disfrutando del dinero que no les pertenece, es que hay que hacer algo. Bueno, supuestamente ella está representando a la ONU, pero jamás ha ido a ninguna asamblea que ha hecho la ONU. O sea que eso es solamente una pantalla para fingir que está haciendo algo y está legal aquí. Eso es todo. Aunque es un misterio el paradero de la hija de Hugo Chávez, la solicitud de firmas advierte en el cuestionario que la hija del exmandatario, María Gabriela Chávez, funcionaria de la ONU, representante en Venezuela, no ha asistido a 3 de las 5 reuniones del Consejo de Seguridad de dicho organismo. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y Estados